precio justo. Avenida Colón, Aeropuerto, frente al Parque Managuar. Super éxito, donde su dinero sí rinde. La Sociedad Portuaria Transmarsip SAS de la ciudad de Cartagena informa a toda la comunidad de las islas que por medio de la naviera Deliverance Shipping Line SAS estará zarpando una motonave desde la ciudad de Cartagena hacia la isla de San Andrés todos los viernes. Mayores informes a el 321-539-2110, 321-886-0684, 313-396-8117 o al 512-1406. La Sociedad Portuaria Transmarsip está ubicada en el barrio Albornoz, carrera 49, número 212, frente a las bodegas de Coopetrán en la ciudad de Cartagena. Gosel Robinson Jackson, abogada titulada de la Universidad Libre Seccional Atlántico. Especialista en contratación estatal, Universidad Externado de Colombia, sede Barranquilla. Comunícate al teléfono 514-8113 o al celular 321-546-7584. Estamos ubicados en la isla de Providencia, la edificación Jackson, segundo piso. Gosel Robinson Jack. Restaurante Barracuda, bajos del Hotel Seaflower. Tenemos desayuno ejecutivo, menú ejecutivo, a la carta, picadas. Además atendemos sus reuniones de trabajo, cumpleaños. Recuerda, horario de atención de 7 de la mañana a 10 de la noche, con todos los protocolos de bioseguridad. Para reserva, comuníquese al 513-1013 o al celular 318-848-2333. Restaurante Barracuda. Discoteca Éxtasy. Discoteca Éxtasy. La mejor rumba crossover de la isla. La mejor rumba crossover de la isla. Discoteca Éxtasy. Con nuestro espectacular juego de luces y excelente sonido. Discoteca Éxtasy. Discoteca Éxtasy. Avenida Colón, en el sexto piso del Hotel Sol Caribe Centro. ¡Atención mujeres! En Sinwear Chloe encuentras vestidos de baño desde la talla S hasta la talla 2XL, con gran variedad de diseños, hecho a mano y con mucho amor. Diseños tejidos a crochet, salidas de baño y diseños en macramé. Tú eliges el diseño en el color y la talla que desees y nosotros lo elaboramos para ti. Sinwear Chloe. Sinwear Chloe. Encuéntranos en la calle de las proveedoras frente a San Judas o comunícate al 316-571-5706. Sinwear Chloe. La empresa Inversiones One Pisas es una naviera con más de 30 años de experiencia en el mercado. Cuenta con dos motonaves, Miss Alisa y Miss Madison, que prestan servicio marítimo de carga entre las islas de San Andrés y Providencia. Contamos con la logística y el capital humano para prestar el servicio ágil, eficaz y de excelente calidad. Y lo más importante, no improvisamos. Realizamos dos salidas semanales, días martes y jueves. Se recibe carga todos los días. Estamos ubicados en la avenida Newell, edificio Cámara de Comercio, cuarto piso, oficina 407. O comunícate al 315-455-1676. Inversiones One Piece SAS. Doctor Edinson Hawkins Tres Palacios los atiende en su oficina de abogado número 308 del edificio de la Cámara de Comercio, ubicado en la avenida Newell. Teléfono 513-1868. Celular 315-504-8023. Asesoría en asuntos laborales, administrativos, contratación pública, civiles y comerciales. Doctor Edinson Hawkins Tres Palacios. Hotel Arena Blanca, Hotel El Dorado y Dorado Bogotá apoyan el deporte, la cultura y los temas sociales del archipiélago. La Caja de Compensación Familiar de San Andrés y Providencia ofrece a todos sus habitantes talleres culturales, gastronómicos y recreativos. Comunícate con nosotros al 513-0808 o acércate a nuestras oficinas en la avenida Newell. Tú y tu familia son Cajasay. Gestión Turística de Portofino Caribe te trae Tour Noche Blanca por toda la Bahía de Cartagena. Disfruta de una maravillosa experiencia a bordo de nuestra embarcación, recorrido de 3 horas por la Bahía de Cartagena. Te esperamos todos los días zarpando a las 7:15 de la noche desde el Muelle de la Bodeguita, puerta número 4. No te lo pierdas. Vivimos una nueva realidad y nos hemos fortalecido, mejorando día a día nuestros protocolos para garantizar la seguridad del paciente. Su salud, la de sus hijos y su familia, son nuestra prioridad. Por eso, la Clínica Villarreal
quiere estar siempre de su lado, valorando su salud y acompañándolo con profesionalismo y mucha calidez. Sin barreras de acceso, nuestros servicios están a su disposición las 24 horas. Contamos con servicios de hospitalización, urgencias para cualquier EPS, laboratorio clínico, cirugías, rayos X, especialidades, entre otros. Recuerde que tenemos que mantener la fe de que todo mejorará. Clínica Villarreal, al servicio de todos. Amor, respeto y calidez para nuestra comunidad isleña. Cuando aterrices en Providencia, ves a explorar Kitiwav. Detente en Maracaibo a ver el Cayo Cangrejo. Cruza el puente a Santa Catalina a descubrir la nueva playita. Te invitamos a venir a Providencia. Alcaldía Municipal de Providencia y Santa Catalina Islas. Supermercado Super Éxito, visítanos para ofrecerte nuestra nueva línea de electrodomésticos. Televisores Smart TV de 32, 40 y 55 pulgadas, aires acondicionados de 8, 12, 24 BTU, abanicos, licuadoras, hornos microondas, todo en ferretería para su hogar, artículos de aseo, papelería, también tenemos todo para tu bebé. Y para su despensa tenemos frutas, verduras, carnes, mariscos, productos lácteos bien frescos. Tenemos descuentos y promociones. Visítanos ya. Tenemos todos los productos y artículos que usted necesita para su canasta familiar a precio justo. Avenida Colón, Aeropuerto, frente al Parque Managuar. Super Éxito, donde su dinero sí rinde. Almacén Casa Silvana for over 60 years on the island. We distribute all of the Sankey products like washing machines, air conditioners, refrigerators, freezers, and all of the appliances. We also have for you the Lasco plastic fans, Singer swings machines, and the best toys of the department. You know where it is. We are at the corner of Avenida Costa Rica and Avenida Colón. Almacén Casa Silvana now offers free home delivery. Visit us to be personally greeted by the owner, Jose Bezalel, or by phone at 512-6494 and 316-482-2845. ¿Quieres estar informado? ¿Quieres estar informado? Ya está en circulación su semanario El Extra de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Cómprelo por solo 1,500 pesos a su voceador de confianza o en los puntos de venta de periódicos y revistas de la isla. O suscríbete por tan solo 50,000 pesos y recibe 52 ediciones al año. Todos los miércoles. Para mayor información comunícate al teléfono 512-4452 o al celular 315-682-0510. Señoras y señores, muy buenos días. Sean todos bienvenidos a su noticiero 6 AM de El Extra Radio en vivo, transmitiendo desde la isla de San Andrés para todo el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Bienvenidos sean todos a esta emisión de noticias del día de hoy, lunes 28 de octubre, lunes 28 de octubre del año 2024. Les habla Jorge Castro, en la dirección de este espacio, y estaré en compañía de José Arévalo en la coordinación técnica y de sonido, y de Ronald Rojas en la producción y la sección deportiva. Bienvenidos todos, son las 6 de la mañana, 5 minutos, esto es 6 AM del Extra Radio. A partir de ese momento les vamos a entregar todas las noticias que acontecieron durante el fin de semana en nuestro territorio insular. Estamos por nuestras redes sociales y plataformas digitales, hoy estamos por Facebook como El Extra Radio y el Semanario El Extra de San Andrés, donde pueden participar e interactuar con nosotros. Estamos por la app del Extra Radio San Andrés y estamos por nuestra emisora online, también por los portales web www.elextra.co, www.elextraradio.com y www.zonaturisticasanandres.com. En esos tres portales también puede escuchar nuestra emisora online del Extra Radio. A partir de ese momento y también hasta las 7 de la mañana estamos conectados con Cristiana Estéreo 92.5 FM, a quienes le damos la cordial bienvenida a todos sus oyentes. Recuerden que también tenemos una línea de WhatsApp habilitada para todos ustedes, 315-682-0510. Repito, 315-682-0510, única y exclusivamente por WhatsApp. Ahí nos manda su foto, su audio, su video, su mensaje. Para nosotros es muy importante el reporte de sintonía, pero también nos puede enviar su denuncia, queja o inconformidad de lo que suceda en su barrio, sector o comunidad. Eso sí, lo único que pedimos en el marco del total respeto. Es lo único que exigimos, eso sí,
comentarios y audios o mensajes con groserías ni nada de eso, no los mencionamos al aire, para nada. Recuerden que además de informar, estamos para educar a través de nuestros medios de comunicación. Y hay mucho, mucho niño, mucho adolescente, mucho menor de edad que hoy en día manipula las redes sociales, que si bien, obviamente, es responsabilidad de sus padres, pero infortunadamente muchos tienen acceso a ellos sin control de los padres de familia y no podemos decir, no, entonces no es culpa mía, ¿no? Yo hablo como quiera, entonces no es culpa mía que ese niño, no, señor, tampoco podemos pensar de esa manera, eso es ser totalmente egoístas, tenemos que aportar nuestro granito de arena para construir una mejor sociedad, en especial en nuestro archipiélago. Y eso para todo, no solamente para eso, para todo. 6:07 y vamos a iniciar este espacio del día de hoy entregándoles a ustedes el reporte del clima, cómo van a estar las condiciones meteorológicas según informa el Centro de Investigación Oceanográfica y Hidrográfica del Caribe. Dice el CIOH que en el área costera de las ínsulas habrá cielo entre parcial y mayormente nublado, posibles lluvias entre aisladas y dispersas, temperatura para hoy probables tormentas eléctricas entre aisladas y dispersas también, probable ráfaga de viento, estamos teniendo una brisa bastante fuerte desde horas de la madrugada, desde ayer en horas de la noche aumentó la velocidad del viento, temperatura ambiente para hoy entre 27 y 31 grados centígrados con vientos de dirección noreste de velocidades entre 17 a 21 nudos, eso para el área costera. En el área marítima habrá cielo mayormente nublado, lluvias dispersas con tormentas eléctricas entre aisladas y dispersas, vientos de dirección noreste de velocidad de 17 a 21 nudos y una altura de la ola que puede estar entre los 1.9 a 2 metros. Eso en el área marítima de San Andrés. Vamos ahora con el reporte en alta mar. Mucha atención. Sobre el mar Caribe se evidencia la interacción entre la dorsal del anticiclón de Azores, que se extiende sobre el Atlántico Norte Oriental, junto a la dorsal de un conjunto de sistemas de alta presión ubicados sobre el Centroamérica y el norte del Golfo de México. Además, un sistema de baja presión ubicado en el Darién, sobre el centro del litoral Caribe colombiano en asocio con la vaguada monzónica que se mantiene entre los 8 y 11 grados norte. Además, un frente estacionario al norte de la isla de la Española posicionado sobre el Atlántico Norte Occidental y una onda tropical del este que ubica su eje sobre los 77 grados oeste desplazándose hacia el oeste a una velocidad entre los 10 y 15 nudos. La interacción de estos sistemas atmosféricos, de todos los que acabamos de mencionar, está generando un gradiente de presión entre moderado y fuerte sobre la cuenca del Mar Caribe, favoreciendo vientos predominantes de componente este de velocidades entre los 10 y 25 nudos, incluso con algunos pulsos de vientos hasta los 29 nudos. Se mantiene el aumento de la altura de la ola en alta mar entre los 1 y puede llegar hasta los 3 metros. Los mayores valores de velocidad del viento y altura de la ola se pueden ubicar frente a los litorales norte y centro y el área insular de la cuenca del Caribe colombiano. Por tal motivo y por este reporte se deben extremar las medidas de seguridad en el desarrollo de las actividades marítimas en alta mar, dice el CIOH. 6:11, mucha atención, vamos con los indicadores económicos. Así amanece en el dólar y el euro para el día de hoy en el territorio colombiano. Iniciamos con el precio del dólar, data IFX, su valor en este momento rige con tendencia a la baja. Estará en 4.332 pesos con 44 centavos, bajó 3 pesos con 67 centavos. Por su parte, el precio del dólar, pero la tasa representativa del mercado, el TRM, para hoy rige con tendencia al alza. Su precio será de 4.311 pesos con 83 centavos, subió 17 pesos con 92 centavos. El euro, la moneda europea, para hoy rige con tendencia a la baja. Su precio será de 4.643 pesos con 35 centavos, bajó 14,22. Esos eran los indicadores económicos para el día de hoy en el territorio colombiano. Y mucha atención, para el día de hoy tenemos información de Sopesa, nos entrega la Sociedad Productora de Energía de San Andrés, Providencia y Santa Catalina respecto a trabajos de mantenimiento que se estarán desarrollando durante esta semana. A través de dos comunicados, el 049 informa Sopesa, Sociedad Productora de Energía de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que por motivo de trabajo de mantenimiento en las redes se verá necesaria la suspensión del servicio de energía para el día de mañana, 29 de octubre. Mañana 29 de octubre, esto es martes, en el circuito de energía San Luis. Sector afectado, el Coliseo. En este primer dice sector afectado, el Coliseo. Los alrededores del Coliseo de Ginny Bay no tendrán servicio de energía mañana desde las 7 de la mañana hasta las 12 del mediodía. O sea, toda la mañana prácticamente en el circuito de energía San Luis. Y a través de otro comunicado y en el mismo lugar, pero con otra franja horaria,
Se informa que también en el circuito de energía San Luis se verá necesaria la suspensión del servicio de energía en el sector total, quiere decir todos los sectores que comprende el circuito de energía San Luis. Tenemos entendido más o menos este circuito arranca de Sinsonwell en adelante, hasta el sur, hasta casi hasta Punta Sur. Todo esto es circuito de energía San Luis. Quiere decir que todos los sectores de ese tramo de la isla no tendrán servicio de energía mañana de 7 a 9 de la mañana. Entonces vamos a recordarlo en más detalle y un poco más fácil de entender. De 7 a 9, todos los sectores del circuito de energía San Luis. Y de solamente en esas dos horas, todos los sectores. Pero desde las 7 hasta las 12 del mediodía, no hasta las 9, sino hasta las 12 del mediodía, toda la mañana, solamente la zona de los alrededores del Coliseo de Ginny Bay. Es lo que reporta la Sociedad Productora de Energía Sopesa. Esto será mañana, no hoy. Mañana 29 de octubre. Sopesa agradece su atención y entendimiento y por su seguridad recomienda mantener los breques en posición de apagado hasta que el servicio sea restablecido completamente. Son las 6 de la mañana, 13 minutos. Esto es 6 AM del Extra Radio en vivo. Vamos a una pausa y ya regresamos para desarrollar todas las noticias. Estaremos hablando de la información que entregó la Armada de Colombia durante este fin de semana, la incautación de un gran cargamento de clorhidrato de cocaína, también el rescate de un nuevo grupo de migrantes. Estaremos hablando también sobre denuncias de la comunidad, cómo está el tema de las obras, de las vías. También estaremos hablando denuncias de que nos vienen desde el sur de la isla, desde el, un lugar donde también se cuidan y se da ese apoyo justamente a los animalitos, a los perros, a los gatos, a los animales de calle, este caso Kela. No estamos hablando del albergue departamental, estamos hablando del albergue de Kela, allá en Sonbey, hacia el sur. Y él tiene una denuncia bastante delicada que hizo a través de sus redes sociales. En fin, esto y mucho más después de la pausa. Ya regresamos. Llegó la hora de censar tu vehículo. Lleva tu moto o carro a los puntos de atención ubicados en Swan Ground, detrás de Costrumundo, el Parque Managuar, el aeropuerto, el Parque Archibol, la Gobernación y el antiguo hospital. Atendemos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde y sábados de 8 de la mañana a 12 del día. Como requisito debes presentar el vehículo, cédula del propietario conductor y los documentos del automotor. Si realizas el censo vehicular puedes participar en la rifa de una moto AKT NKD 125. ¿Qué esperas? El censo es totalmente gratis. La Caja de Compensación Familiar de San Andrés y Providencia ofrece a todos sus habitantes talleres culturales, gastronómicos y recreativos. Comunícate con nosotros al 513-0808 o acércate a nuestras oficinas en la Avenida Newall. Tú y tu familia son Cajasay. Cuando aterrices en Providencia, ves a explorar Kitty Wav. Detente en Maracaibo a ver el Cayo Cangrejo. Cruza el puente a Santa Catalina a descubrir la nueva playita. Te invitamos a venir a Providencia. Alcaldía Municipal de Providencia y Santa Catalina Islas. Supermercado Super Éxito, visítanos para ofrecerte nuestra nueva línea de electrodomésticos. Televisores Smart TV de 32, 40 y 55 pulgadas, aires acondicionados de 8, 12, 24 BTU, abanicos, licuadoras, hornos microondas, todo en ferretería para su hogar, artículos de aseo, papelería, también tenemos todo para tu bebé. Y para su despensa tenemos frutas, verduras, carnes, mariscos, productos lácteos bien frescos. Tenemos descuentos y promociones, visítanos ya. Tenemos todos los productos y artículos que usted necesita para su canasta familiar a precio justo. Avenida Colón, Aeropuerto, frente al Parque Managuar. Super Éxito, donde su dinero sí rinde. La Sociedad Portuaria Transmarsib, SASI de la ciudad de Cartagena, informa a toda la comunidad de las islas que por medio de la naviera Deliverance Shipping Line, SASI estará zarpando una motonave desde la ciudad de Cartagena hacia la isla de San Andrés todos los viernes. Mayores informes a el 321-539-2110, 321-886-0684, 313-396-8114.
3197 o al 512-1406. La Sociedad Portuaria Transmarsip está ubicada en el barrio Albornoz, carrera 49, número 212, frente a las bodegas de Coopetrán en la ciudad de Cartagena. Gosel Robinson Jackson, abogada titulada de la Universidad Libre Seccional Atlántico. Especialista en contratación estatal, Universidad Externado de Colombia, sede Barranquilla. Comunícate al teléfono 514-8113 o al celular 321-546-7584. Estamos ubicados en la Isla de Providencia, la edificación Jackson, segundo piso. Gosel Robinson Jackson. Restaurante Barracuda, bajos del Hotel Seaflower. Tenemos desayuno ejecutivo, menú ejecutivo, a la carta, picadas. Además atendemos sus reuniones de trabajo, cumpleaños. Recuerda, horario de atención de 7 de la mañana a 10 de la noche, con todos los protocolos de bioseguridad. Para reserva, comuníquese al 513-1013 o al celular 318-848-2333. Restaurante Barracuda. Discoteca Éxtasis. Discoteca Éxtasis. La mejor rumba crossover de la isla. La mejor rumba crossover de la isla. Discoteca Éxtasis. Con nuestro espectacular juego de luces y excelente sonido. Discoteca Éxtasis. Discoteca Éxtasis. Avenida Colón, en el sexto piso del Hotel Sol Caribe Centro. Atención San Andrés. Swimwear Chloe y Swimwear Chloe Luxury se unen los dos en un mismo local. Estamos en la peatonal diagonal al Hotel Tiuna. ¿Qué esperas? Acércate y adquiere el vestido de baño ideal para ti. Estilos únicos y personalizados. Swimwear Chloe y Swimwear Chloe Luxury. Los dos en un mismo local. ¡Te esperamos! La empresa Inversiones One Pisas es una naviera con más de 30 años de experiencia en el mercado. Cuenta con dos motonaves, Miss Alisa y Miss Madison, que prestan servicio marítimo de carga entre las islas de San Andrés y Providencia. Contamos con la logística y el capital humano para prestar el servicio ágil, eficaz y de excelente calidad. Y lo más importante, no improvisamos. Realizamos dos salidas semanales, días martes y jueves. Se recibe carga todos los días. Estamos ubicados en la avenida Newell, edificio Cámara de Comercio, cuarto piso, oficina 407. O comunícate al 315-455-1676. Inversiones One Piece SAS. Doctor Edinson Hawkins Tres Palacios los atiende en su oficina de abogado número 308 del edificio de la Cámara de Comercio, ubicado en la avenida Newell. Teléfono 513-1868. Celular 315-504-8023. Asesoría en asuntos laborales, administrativos, contratación pública, civiles y comerciales. Doctor Edinson Hawkins Tres Palacios. Hotel Arena Blanca, Hotel El Dorado y Dorado Bogotá apoyan el deporte, la cultura y los temas sociales del archipiélago. La Caja de Compensación Familiar de San Andrés y Providencia ofrece a todos sus habitantes talleres culturales, gastronómicos y recreativos. Comunícate con nosotros al 513-0808 o acércate a nuestras oficinas en la avenida Newell. Tú y tu familia son Cajasay. Bueno, regresamos a las 6 de la mañana, 20 minutos. Esto es 6 AM del Extra Radio en vivo. Gracias a todos por seguir allí conectados con nosotros en todas nuestras redes sociales y plataformas digitales del Semanario El Extra de San Andrés, El Extra Radio. Y estamos por Cristiana Estéreo 92.5 FM. Y mucha atención, arrancamos con noticia que nos entrega la Armada de Colombia. Primero, sobre la incautación de un gran cargamento de clorhidrato de cocaína en aguas de San Andrés en días pasados. Ya lo habíamos informado con una noticia previa que nos había enviado el Comando Específico de San Andrés y Providencia respecto a la interdicción en el aguas del archipiélago de una motonave y que se estaba a la espera del procedimiento, obviamente, de arribo a la isla y el conteo de la sustancia para darnos ya en detalle la información oficial final. Y se trataba de un cargamento de 3 toneladas de clorhidrato de cocaína que fueron incautados en un operativo realizado entre la Armada Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana
y también la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial del Comando Sur de los Estados Unidos. Se incautaron más de 3.3 toneladas de clorhidrato de cocaína que eran transportados a bordo de una lancha tipo Go Fast, la cual navegaba a alta velocidad en la zona norte del departamento Archipiélago. Una vez recibida la alerta, se desplegó de manera inmediata una unidad de reacción rápida de la estación de guardacostas de San Andrés a la zona y una aeronave del Grupo Aeronaval del Caribe, las cuales, luego de varias horas de seguimiento por mar y aire, lograron la interdicción exitosa de la embarcación sospechosa. En el procedimiento de visita e inspección fueron encontrados a bordo 5 sujetos, 3 colombianos y 2 hondureños. Así como 135 bultos con paquetes rectangulares que por su apariencia se asemejaban a sustancia de estupefacientes. Los sujetos junto al alijo incautado fueron conducidos al muelle de la estación de guardacostas de San Andrés y puestos a disposición de las autoridades competentes, donde deberán responder por el presunto delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes contemplado en el artículo 376 del Código Penal colombiano. Ya en tierra, efectivos de la Policía Nacional realizaron la prueba PIPH, que es la prueba de identificación preliminar homologada, la cual dio resultado positivo para 3.379 kilogramos de clorhidrato de cocaína. Se estima que la sustancia incautada estaría evaluada en el mercado ilegal internacional en más de 113 millones de dólares. La Armada de Colombia continuará desplegando sus capacidades operacionales con el objetivo de cubrir los espacios marítimos del Caribe colombiano y negárselo a las organizaciones al servicio del narcotráfico. Es lo que informa la Armada de Colombia a través de la Fuerza Naval del Caribe y el Comando Específico de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Respecto a esta importante noticia, la incautación de más de 3 toneladas de clorhidrato de cocaína en agua de San Andrés, escuchemos atentamente las declaraciones que nos entrega el capitán de navío Andrés Alfonso Pérez Hernández, que es el jefe de Estado Mayor del Comando Específico de San Andrés y Providencia. 2024, año del azul que nos une. La Armada de Colombia, a través del Comando Específico de San Andrés y Providencia, a través de sus capacidades de la Estación de Guardacostas, Aviación Naval y una operación conjunta con nuestra Fuerza Aérea, logró efectuar un resultado importante en contra del tráfico de estupefaciente, logrando incautar más de 3.300 kilogramos de clorhidrato de cocaína. Con esto, se afectó el flagelo en más de 8 millones de dosis que podrían ser comercializadas en el mercado internacional y una afectación a las economías ilícitas en más de 113 millones de dólares. Con esta importante operación, la Armada de Colombia reafirma el compromiso contundente de afectación a los diferentes factores de inestabilidad en Colombia y especialmente en el departamento de Archipiélago de San Andrés y Providencia. Seis de la mañana, 25 minutos, será entonces la noticia de la Armada Nacional respecto a la incautación de este gran cargamento de cocaína. Más de 3 toneladas, 3.3 toneladas, es lo que informa el CECIP, en trabajo entre la Armada, la Fuerza Aérea Colombiana y también unidades de investigación y seguimiento al narcotráfico de los Estados Unidos. 6 de la mañana, 25 minutos, y no solamente la Armada de Colombia trabaja justamente en ese tema de proteger las aguas de nuestro territorio nacional, en especial las del archipiélago, contra las redes del narcotráfico. También otra labor importante en los últimos años y que infortunadamente ha venido creciendo tiene que ver en esta lucha contra el tráfico ilegal de migrantes. Y nuevamente se están creciendo los viajes y las rutas desde San Andrés hacia Centroamérica, obviamente hacia Nicaragua. Y en la medida en lo que va realizando obviamente el seguimiento con todos los elementos tecnológicos por parte de la Armada Nacional, se está salvaguardando la vida de varios de estos migrantes que, si bien obviamente no cometen un delito por el derecho internacional a migrar, ponen en riesgo su vida. Los que sí cometen el delito son aquellos que los están transportando, los lancheros, los capitanes de las embarcaciones, quienes llegan al delito de tráfico ilegal de migrantes o en algunos casos hasta el delito de trata de personas. Pues en esta ocasión, la Armada de Colombia salvaguardó la vida de 6 migrantes irregulares. Otros, ya la semana pasada habían informado 2 rescates. En esta ocasión es uno nuevo este fin de semana.
En el desarrollo de actividades de control y vigilancia marítima en el área general del departamento Archipiélago, a través del Comando Específico de San Andrés y Providencia de la Armada de Colombia, en tarea conjunta con la Fuerza Aérea Colombiana, le localizó una embarcación navegando de manera irregular, presuntamente con destinos hacia costas de Centroamérica. De inmediato, la estación de guardacostas de la isla destacó una unidad de reacción rápida a la zona referenciada, ubicando al suroeste de la isla de San Andrés una motonave de nombre Zafir, con 6 migrantes irregulares a bordo, 4 adultos y 2 niños, todos 6 de nacionalidad venezolana. Además, 2 sujetos de nacionalidad colombiana, quienes serían los presuntos responsables de transportar a estas personas. Luego de efectuar el procedimiento de visita e inspección, el personal y la embarcación fueron conducidos a muelle seguro para verificar su estado de salud y realizar los trámites pertinentes. Los 2 sujetos de nacionalidad colombiana fueron capturados y puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que respondan por el presunto delito de tráfico de migrantes contemplado en el artículo 188 del Código Penal colombiano. Esto también hace parte de los trabajos que hace la Armada de Colombia, además de la lucha contra el narcotráfico, también salvaguardar la vida humana en el mar. Sobre este tema, escuchemos declaraciones del capitán de fragata Guillermo Lozano, quien es el comandante de la estación de guardacostas de San Andrés. 2024, año del azul que nos une. La Armada de Colombia, a través del Comando Específico de San Andrés y Providencia, y la estación de guardacostas de San Andrés Isla, a través de una de sus unidades de reacción rápida y labores de patrullaje y control de área, logran interceptar una embarcación al sur de la isla de San Andrés a 3 millas náuticas, donde aparentemente realizaba tránsito de manera irregular a costas de Centroamérica. Al realizar las labores de verificación e inspección de esta motonave, se encuentran en su interior 6 pasajeros migrantes venezolanos y 2 tripulantes encargados de pilotear y manejar la lancha. Posteriormente son conducidos a la estación de guardacostas de San Andrés con todas las medidas de seguridad, en donde se ponen a disposición de las autoridades competentes y se realizan las diversas actividades, actos administrativos y actos de terreno. La Armada de Colombia, comprometido con la seguridad de las personas en el mar, hace un llamado nuevamente a la comunidad de evitar este tipo de uso de transporte inadecuado, que a través de las diferentes redes criminales dedicadas al tráfico de migrantes ponen en riesgo su vida. 2024, año del azul que nos une, protegemos el azul de la bandera. Seis de la mañana, 30 minutos. Y a raíz de toda la euforia que hay durante estos días con diferentes disciplinas deportivas que están participando en diferentes torneos nacionales y también locales, departamentales, y recordemos que estamos a puertas, un poco más de una semana, casi 15 días, del inicio de los Juegos Nacionales Juveniles, que se van a desarrollar en el Eje Cafetero a partir del 9 de noviembre, o sea, no este sábado, sino el próximo, casi 15 días para que arranquen estas justas deportivas en Pereira, Armenia y Manizales, donde habrá representación sanandresana. Habrán varios isleños jóvenes que se clasificaron a estos Juegos de la Juventud, menores de 23 años. Pero hemos venido haciendo seguimiento a cómo se ha realizado esa preparación de estos chicos. Ya algunos han tenido algo de fogueo luego de que levantaran su voz y protestaran para que los ayudaran en eso, en el tener ese entrenamiento previo, la preparación en la isla, que salieran a algún torneo antes de ir a esos Juegos Nacionales para que tuvieran el rodaje y no llegar crudos al Eje Cafetero a partir del 9 de noviembre. Pero también es importante ver cómo están nuestros escenarios deportivos en la isla de San Andrés. Varios de ellos en pésimas condiciones, no de ahora, desde hace muchos años. Infortunadamente, algunos hasta fueron recibidos en malas condiciones y los han dejado en completo abandono. Ya se cayó el Coliseo Rosado, prometieron construir uno, no lo hicieron, pero se cayó el anterior. Se prometió remodelar el estadio de softball, llevan casi 2 años, ya para 2 años, esta obra, año y medio, casi 2 años, y vemos poco o nada de avance en el estadio de softball, una obra que tiene un valor superior a los 45 mil millones de pesos. Y esto fue una promesa
que se hizo para tener un mejor escenario deportivo para los practicantes del softball. Y vemos que inauguran escenarios en otras ciudades del país, los hacen rápidamente, pero aquí no. Aquí todo es demora y largas, infortunadamente en algunos casos a propósito. Pero hay otros que quizás no están contemplados por ahora en la remodelación de escenarios deportivos, porque si algo ha tenido la intención el gobierno actual, este gobierno, desde el 1 de enero, es el tema de mejorar los escenarios. Y hay algunas obras que ya están próximas o ya arrancaron, como por ejemplo el Sunrise Park, con un centro de piscinas de alto rendimiento, el Parque Archibald, también con una zona de recreación y deporte, con canchas multifuncionales, en fin. Y otras también importantes en sectores que se ha prometido, ¿no? Y aquí ahí vemos poco a poco el avance de los mismos. La remodelación del Coliseo de Ginny Bay, la construcción de un nuevo polideportivo en Natania, una cancha de fútbol de escenario en el sector de Simpsonville, en fin, todo esto de estos proyectos. Pero hay otros que no los metieron, por lo menos en las obras y escenarios de este año. Esperamos que estén para las del próximo, para el 2025, como lo son el estadio de fútbol, el estadio de béisbol infantil y el estadio de béisbol de adultos, el popular y conocido Welly World May, que desde que se entregó para los Juegos Nacionales del 2008 ha estado en una desidia total, en un completo abandono y sin absolutamente nada de mantenimiento. Así lo encontramos en este recorrido que hicimos al estadio de béisbol Welly World May. Bueno, aquí en la calle frente al Isleño, Hotel Isleño, y frente al estadio de béisbol. Esta calle definitivamente, pues ya prácticamente la tienen como clausurada, no hay ningún tipo de avance en esta obra. Como ustedes ven, dejaron una parte ahí, miren cómo está, pues se cancelaron, no se sabe qué es lo que pase ahí. Y definitivamente dejaron un vacío aquí, como la institucionalidad también está esto. Bueno, vamos a mirar aquí adentro del estadio, el Coliseo, a ver cómo está el Coliseo. Miren las puertas, se le saben que andan. Lamentable, agarrado con cables. Este es el estado del estadio de béisbol. Y el departamento, el más importante, el departamento de Archipiélago. Aquí estamos haciendo un recorridito, mirando cómo está este estado lamentable de cosas. Miren ustedes la escalera. Aquí nada más, cómo está esto. Está terriblemente en condiciones lamentables. Ustedes ven, esto es, miren ustedes, así está el estadio de béisbol. Infortunadamente es lo que tenemos aquí. Miren ustedes, está en un estado que realmente es de considerar prácticamente como para demoler y volver a hacer. Este estadio lo arregló un señor Castellanos hace algún tiempo, pero realmente los arreglos no sirvieron mucho. Y aquí juegan los muchachos, tienen que jugar aquí en este coliseo, que están prácticamente están prácticamente de sus. Vamos a mirar por allí rápido cómo está el asunto. Miren esos techos. Miren cómo está este estadio, este coliseo. Está, bueno, una situación muy lamentable. Todo, la silletería. Medio se mantiene. Podríamos decir que la silletería se aguanta, se limpia y estaría bien. Pero lo demás, infortunadamente, pues en muy mal estado. Esto es, habla por sí solo. Aquí no hay necesidad ni de entrevistar a nadie. ¿Saben ustedes cómo? Por lo menos le han hecho un poco de limpieza a la hierba que estaba, creo que por ahí por los alrededores no. Todavía falta mantenimiento en lo que tiene que ver con quitar tanta maleza que hay en buenos sectores. Pero aquí, vean ustedes cómo está crecido la hierba ahí en el campo, en donde en el estado los muchachos tienen que practicar. Bueno, esa es la situación, me estamos contando. Y que definitivamente se requiere, vean a ustedes cómo está la situación del estadio. No hay necesidad de entrar en más detalles cuando uno ve esta cuestión tan lamentable, este estado tan lamentable de un coliseo, que vean ustedes la corrosión que tiene, se convierte en algo hasta en peligro de que esas estructuras
ya no pueda sostener una buena cantidad de personas que vengan acá. Esto requiere de una respuesta mucho más sincera, gerencial, de parte de la Secretaría de Deportes, que seguramente en lo que llevamos y lo que, por lo que se ve, no ha venido aquí en mucho tiempo, mucho menos el nuevo secretario. No creo que conozca esta situación que se vive aquí en el estadio de béisbol de la capital, prácticamente, que es esta, la isla de San Andrés, del archipiélago. Y de verdad que tenemos que pedir desde estos micrófonos que por favor hagan algo. Si no puede seguir así, que los muchachos se merecen un buen coliseo y no esta estructura totalmente abandonada. Vean ustedes cómo está esto. Lamentable. Miremos un poco hacia adentro. Eso está que no aguanta más. Esa es la situación que se vive. Hasta el perrito está bravo. Ni comida le darán también. Bueno, ahí está. Les dejo estos detalles de lo que es el coliseo de béisbol de San Andrés. Y ahí lo acaban ustedes de ver, y gracias a Antonio Colmenares, que hizo este recorrido por el estadio de béisbol, deplorable estado en el que se encuentra este escenario deportivo, que no se le hace absolutamente nada de mantenimiento. Lo único que le hacen es podar el césped, pero este trabajo, según denuncias o informes de las mismas personas que van al estadio, nos han mencionado, van y lo hacen cada 2 o 3 meses. O sea, esperan a que ya el monte prácticamente los tape a los jugadores, ni la pelota la pueden ver, para ahí sí ir a podar, o que lo denuncien, o lo que cuando lo denuncian a través de las redes sociales, es que van y hacen el trabajo, ¿no? ¿Por qué no se hace un cronograma para cada determinado tiempo, una vez cada semana, una vez a la semana, irlo podando, pues por lo menos el césped que se puede utilizar para la práctica del deporte, mientras se les ocurre la idea de hacer una remodelación completa a este estadio, al estadio de béisbol? Pero la disciplina no puede detenerse. Ojalá terminen rápido el de softball y hoy se tenga también en cuenta el de béisbol infantil, que también está en iguales o peores condiciones. También lo vamos a ir a recorrer, el que queda por el Guángaro y que se está utilizando incluso para el softball. Este otro escenario de los niños también está en terribles condiciones. Pero a raíz de la limpieza y el mantenimiento, hace 2 días en las redes oficiales de la gobernación se dio a conocer imágenes del trabajo de jornadas de limpieza en escenarios deportivos, en especial en el estadio de béisbol Welling World May, donde informan que se realizaron labores de corte de maleza, remoción y recolección de residuos. Esto se realizó el pasado sábado con el fin de mejorar el entorno de la práctica del béisbol. Esas entonces las imágenes de la labor el fin de semana, de cómo por lo menos se realizó la limpieza de la maleza y podar el césped donde se juega el béisbol en el Welling World May. Pero los que practican allí, los practicantes del béisbol, dicen que no entienden por qué dejan que los estadios se vuelvan un potrero para después ir a limpiarlo. Lo único que hacen que se dañe el único campo que tenemos es mantenimiento constante, pero lo hacen cada 3 meses. Dicen que porque no se hace más seguido. No esperar a que crezca el monte, y más en esta época de lluvia, llueve y en menos de una semana ya tienen un pasto considerablemente alto que no se puede utilizar para la práctica de ninguna disciplina, ni siquiera del béisbol. Ojalá se haga y se tenga un cronograma serio de estas labores de mantenimiento, por lo menos en el césped, en la grama donde se practica el deporte. Ojalá a futuro, y no tan lejos, la remodelación de todo el escenario. 6:40 a.m, esto es 6 AM, el Extra Radio. Vamos a ir a una pausa comercial y ya regresamos para desarrollar más noticias aquí en 6 AM, el Extra Radio en vivo. Ya volvemos. La Caja de Compensación Familiar de San Andrés y Providencia ofrece a todos sus habitantes talleres culturales, gastronómicos y recreativos. Comunícate con nosotros al 513-0808 o acércate a nuestras oficinas en la Avenida Newall. Tú y tu familia son Cajasay. Cuando aterrices en Providencia, ves a explorar Kitty Waf. Detente en Maracaibo a ver el Cayo Cangrejo. Cruza el puente a Santa Catalina a descubrir la nueva playita. Te invitamos a venir a Providencia. Alcaldía Municipal de Providencia y Santa Catalina Islas.
Supermercado Superéxito, visítanos para ofrecerte nuestra nueva línea de electrodomésticos. Televisores Smart TV de 32, 40 y 55 pulgadas, aires acondicionados de 8, 12, 24 BTU, abanicos, licuadoras, hornos microondas, todo en ferretería para su hogar, artículos de aseo, papelería, también tenemos todo para tu bebé. Y para su despensa tenemos frutas, verduras, carnes, mariscos, productos lácteos bien frescos. Tenemos descuentos y promociones, visítanos ya. Tenemos todos los productos y artículos que usted necesita para su canasta familiar a precio justo. Avenida Colón, Aeropuerto, frente al Parque Managuar. Superéxito, donde su dinero sí rinde. Almacén Casa Silvana for over 60 years on the island. We distribute all of the Sankey products like washing machines, air conditioners, refrigerators, freezers, and all of the appliances. We also have for you the Lasco plastic fans, Singer swings machines, and the best toys of the department. You know where it is. We are at the corner of Avenida Costa Rica and Avenida Colón. Almacén Casa Silvana now offers free home delivery. Visit us to be personally greeted by the owner, Jose Bezalel, or by phone at 512-6494 and 316-482-2845. ¿Quieres estar informado? ¿Quieres estar informado? Ya está en circulación su semanario El Extra de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Cómprelo por solo 1,500 pesos a su voceador de confianza o en los puntos de venta de periódicos y revistas de la isla. O suscríbete por tan solo 50,000 pesos y recibe 52 ediciones al año. Todos los miércoles. Para mayor información comunícate al teléfono 512-4452 o al celular 315-682-0510 o acércate a la oficina 229 en la avenida Providencia New Point Plaza segundo piso. Semanario El Extra. Semanario El Extra. Super Todo, donde compra San Andrés, en la avenida 20 de Julio. Y Super Todos, de todo para todos, en la carrera 6, sector de 5 esquinas, bajando hacia las proveedoras. Super Todo, los mejores productos a los mejores precios de la isla. Gestión Turística de Portofino Caribe te trae Tour Noche Blanca por toda la Bahía de Cartagena. Disfruta de una maravillosa experiencia a bordo de nuestra embarcación, recorrido de 3 horas por la Bahía de Cartagena. Te esperamos todos los días zarpando a las 7:15 de la noche desde el Muelle de la Bodeguita, puerta número 4. No te lo pierdas. Vivimos una nueva realidad y nos hemos fortalecido, mejorando día a día nuestros protocolos para garantizar la seguridad del paciente. Su salud, la de sus hijos y su familia, son nuestra prioridad. Por eso, la Clínica Villarreal quiere estar siempre de su lado, valorando su salud y acompañándolo con profesionalismo y mucha calidez. Sin barreras de acceso, nuestros servicios están a su disposición las 24 horas. Contamos con servicios de hospitalización, urgencias para cualquier EPS, laboratorio clínico, cirugías, rayos X, especialidades, entre otros. Recuerde que tenemos que mantener la fe de que todo mejorará. Clínica Villarreal, al servicio de todos. Amor, respeto y calidez para nuestra comunidad isleña. Buenas noticias para los seguidores de El Extra Radio. Ya pueden escucharnos en sus dispositivos móviles a partir de la fecha. Solo deben seguir estos pasos. 1. En tu dispositivo Android, abre la tienda de aplicaciones Google Play Store. 2. En la barra de búsqueda, escribe El Extra Radio San Andrés y presiona Buscar. 3. Presiona el botón de descargar o instalar. Espera a que la aplicación se descargue e instale en tu dispositivo. 4. Una vez instalada, abre la aplicación desde tu pantalla de inicio o desde Google Play Store. 5. Explora todas las opciones y disfruta de la programación de El Extra Radio. Ay, no, qué fila tan larga. No me va a alcanzar el tiempo para hacer otra diligencia. Bueno, me va a tocar esperar mi turno acá.
¿Tú qué esperas para descargar la aplicación Digiturno de Sopesa? Por esa aplicación podrás obtener tu turno y así poder realizar otras actividades en lugares cercanos a nuestra instalación. Recuerda que esta aplicación funciona hasta 1000 metros a la redonda de nuestra oficina. Mientras cumplas con esta distancia, la aplicación te notificará cuando tu turno esté próximo a ser atendido. Ay, me tengo que apurar. La aplicación me notificó que tengo 3 minutos para ser atendida. ¡Ay, qué chévere! ¿Y tú? ¿Qué esperas para descargar la aplicación Digiturno de Sopesa? Trasposter, empresa de aseo de San Andrés. Trasposter invita a la comunidad de la isla a presentar sus residuos sólidos solamente con los días establecidos, máximo 3 horas de anticipación. Recuerda además que Trasposter no realiza recolección de electrodomésticos, chatarra, llantas y otros residuos considerados especiales. Presenta tus residuos en bolsas bien cerradas y si son cortopunzantes deben ir en cajas para evitar accidentes. Las cajas de cartón deben presentarse desarmadas y amarradas. Los residuos no aprovechables para la planta RCU se recogen en los días y horarios establecidos para tal fin. Para mayor información consulta nuestra página web www.trasposter.com.co o llámanos a los números 512-1384 o 512-1385. Trasposter, empresa de aseo de San Andrés, 28 años limpiando el camino. Llegó la hora de censar tu vehículo. Lleva tu moto o carro a los puntos de atención ubicados en Swan Ground detrás de Costrumundo, el Parque Managuar, el aeropuerto, el Parque Archibol, la Gobernación y el Antiguo Hospital. Atendemos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde y sábados de 8 de la mañana a 12 del día. Como requisito debes presentar el vehículo, cédula del propietario conductor y los documentos del automotor. Si realizas el censo vehicular puedes participar en la rifa de una moto AKT NKD 125. ¿Qué esperas? El censo es totalmente gratis. La Caja de Compensación Familiar de San Andrés y Providencia ofrece a todos sus habitantes talleres culturales, gastronómicos y recreativos. Comunícate con nosotros al 513-0808 o acércate a nuestras oficinas en la Avenida Newall. Tú y tu familia son Cajasay. Seis de la mañana, 49 minutos, regresamos al noticiero 6 AM, el Extra Radio en vivo. Y mucha atención que el gobierno departamental tiene el siguiente mensaje de invitación para que la comunidad participe y se acerque al Farmer Market en el sector de Racuel. No te pierdas el Farmer Market el último viernes de cada mes. Bosco, plátano, basket pepa, orégano y albahaca. Podrás degustar agua de coco frío. Además, las Fair Table con la venta de fish ball, fish patty, torta de maíz, banana cake, plantas ornamentales y medicinales. Estos son los productos naturales que cultivan nuestros agricultores. Aquí, productores y transformadores de productos agrícolas tienen la oportunidad de exhibir y vender lo mejor de nuestra tierra. Juntos, fortalecemos nuestra economía local. 6:50 de la mañana y en las últimas horas a través de sus redes sociales, el reconocido cuidador de animalitos en la isla de San Andrés como Kela, hizo la siguiente denuncia de un nuevo perrito que fue maltratado y que tuvo la posibilidad de ver y evidenciar y con dolor. Narra lo sucedido de ver cómo, dice él, un taxista atropelló un perrito. El taxista solo se bajó a ver cómo había quedado su carro y después se montó al vehículo y se fue y dejó al perrito mal herido ahí tirado en la calle con ningún tipo de conciencia sobre ese otro ser vivo. Escuchemos lo que dijo Kela. Otro animal maltratado. El pobre perrito que acompañando a los turistas llega un taxista, atropella al perro, sale en el carro, solo mira su carro a ver si está rayado o golpeado y deja al perrito ahí tirado. ¿Ah? ¡Qué maltrato, qué injusticia en esta isla! Aquí hace falta ley. ¿Ah? Y ningún gobierno pone ley a la gente para no maltratar a los pobres animales. Estos pobres animales andan con los turistas porque ellos les muestran amor. Ellos le dan cariño, ¿ah? Y aquí la gente solo lo que hace es maltratarlos, ¿ah? Y no ayudarlos. Y el gobierno tampoco no hace nada, ¿ah? La policía ambiental para arriba y para abajo con guacales en el carro, ¿para qué?
¿ah? Y no hacen nada, no están pendientes de lo que está pasando con los animales en la isla. ¿Ah? Es un abuso. ¿Ah? ¿Qué gobierno tengo yo? Todos son lo mismo. Solo vienen allá para joder, robar la plata y no hacen un culo por los animales de la isla. Otro animal maltratado. El pobre perrito que acompañando a los turistas llega un taxista, atropella al perro, sale en el carro, solo mira su carro a ver si está rayado o golpeado. 52 minutos, 6:52, ahí estaba entonces la tristeza y la molestia de Kela, de cómo otro caso de varios que le llegan continuamente, perritos que son maltratados o atropellados en las vías y que no hay ningún tipo de control, que tampoco hay medidas contundentes de las autoridades en el departamento para investigar, capturar y juzgar a estas personas que maltratan y atentan contra la vida de los animales, independientemente de si son intencional o por accidente. A nivel nacional justamente hay ya una reglamentación y la fiscalía ha trabajado mucho en ese tema. Ojalá se le pueda ayudar a Kela en esta labor tan importante que hace. 6:52 y continuamos denunciando los trabajos que se realizan en las vías de San Andrés para la instalación del acueducto. Rompen el hueco, instalan el tubo, hacen la conexión, rellenan con tierra y lo dejan así, lleno de gravilla y hasta de escombros en algunos casos, como en esta ocasión, y ya lo hemos venido denunciando, la vía que va desde 5 esquinas hasta la calle de las proveedoras. Y así sigue, hoy día todavía. Hola, 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 buen día a toda la audiencia. Aquí, en esta vía, nuevamente, a esta hora de la mañana, observamos la anarquía, el desgobierno en ciudades en la cual los gobernantes se hacen los chaquiros, los ciegos, los sordos y los mudos. No hay derecho que en esta vía principal, como es aquí en 5 esquinas y cogiendo hacia la gobernación del departamento, a la oficina del primer mandatario de los isleños, no vea, no observe estas obras que viene realizando la empresa Veolia y que hoy observamos que hace aproximadamente un mes, casualmente nosotros lo publicamos, y observamos esta situación que día tras día, gobierno tras gobierno, no le ponen mano dura y un tate quieto a esta empresa de servicios públicos. Observemos, estas son las obras que hace esta empresa Veolia, aquí observa, le echaron el poquito de tierra, un accidente ahora en estas lluvias, miren, observen. Y hemos venido, ya es la segunda vez que hacemos una presentación, ustedes observan. Y esta empresa, Veolia, se ha hecho el ciego, el sordo y el mudo. Parece que los mandatarios, los gobernantes de todos estos años, son cómplices de esta ineficiencia absoluta de esta empresa de servicios públicos. Como observen ustedes, miren estas obras, dejaron una vía, una arteria principal en donde todos los días tiene que pasar el señor gobernador. Ahí observan estas vías, así están. Parece que el señor gobernador como que llega a la gobernación en helicóptero. En helicóptero, como dice la vicepresidente, y no se da cuenta de esta obra que está haciendo esta empresa. Mire esto. Allí frente a un establecimiento. Mire estas obras. Mire estas obras. Mire toda la arteria principal. Aquí, este es el desgobierno. Cuando no hay autoridad que mande en una región, esto es lo que sucede. Miren estas obras. Miren estas obras. Miren estas obras. Y repito, este es bajando las proveedoras para ubicarlos. Y aquí está. Esto es lo que ha dejado más de 15 días aquí. El gobernador del departamento que pasa por aquí no se ha dado cuenta, ni el señor secretario de Servicios Públicos no se ha dado cuenta, ni la gerente de Veolia,
no se ha dado cuenta, ni el señor secretario de Infraestructura, señor Cristian Cañón, mire, no se han dado cuenta de esta situación que hace la empresa Veolia. Un llamado que hago vehementemente a la Superintendencia de Servicios Públicos, a la señora Procuradora Ambiental, la doctora Sara Pettal, para que tome atenta nota respecto de estas obras que ha hecho. Repito, vea, aquí está el faro para que se ubique la empresa Veolia. Mire este hueco, esta trampa. Mire, moto que se venga por aquí. 6 de la mañana, 57 minutos. Y sobre estos trabajos que está realizando un contratista en la isla de San Andrés en las diferentes vías para la instalación del acueducto, rompen, rellenan y dejan allí varios meses y hasta años. Por ejemplo, en el Distrito 4, la vía que va desde el Cuñao hasta la Carrera 13 en Schoolhouse, hace 2 años la rompieron y dejaron el hueco allí con relleno. La vía que va del antiguo Bimbo, de la avenida 20 de Julio, hasta la policía, también la dejaron allí llena de huecos desde hace ya varios meses y hasta años. Entonces, si no se le hace esta presión, hacen el trabajo, rellenan y lo dejan así, en el olvido y en las trampas justamente de huecos en toda la isla, poniendo en peligro la vida de los transeúntes. Sobre este tema le preguntamos hace unos días, la semana pasada, al secretario de Infraestructura, Cristian Cañón, que dijo lo siguiente. Bueno, lo primero a aclarar, ese es un contrato, efectivamente es una contratación por parte de Findeter. Eso se desprende de una solicitud que hizo Veolia sobre los recursos del Plan Departamental de Aguas para la reposición de redes de acueducto. Nosotros el día de ayer tuvimos un comité de seguimiento con el contratista, con el representante del contratista y con la interventoría, precisamente preocupados por algunas vías que están afectadas. Estuvimos hablando del tema de Natania, Tienda Mayo y otros temas en particular ahí. El contratista se comprometió a cerrarlas en el menor tiempo posible, por lo menos en lo que tiene que ver con Tienda Mayo. Simplemente le hace falta la instalación de unas válvulas y de conectar esa tubería nueva que está colocando con la tubería anterior. Y en ese momento, pues entonces ya le dará cierre a esas vías que tiene rotas en este momento. 6 de la mañana, 59 minutos, y con esto llegamos a la parte final de esta emisión de noticias. Gracias a todos por seguir allí en sintonía con nosotros. En especial despedimos a los oyentes de Cristiana Estéreo 92.5 FM que nos acompañan de 6 a 7 de la mañana. Bendiciones para todos ustedes y la invitación es para que se conecten a las 10 de la mañana en el programa San Andrés News de Edgar Villarreal, de 10 a 12 del día. Mañana volveremos en Cristiana Estéreo de 6 a 7 con más información de lo que ha acontecido en el territorio insular. Feliz día a los oyentes de Cristiana Estéreo. A los que están en las redes sociales, en Facebook, en la app El Extra de San Andrés, en nuestros portales web, no se vayan, con ustedes no nos estamos despidiendo todavía. Nos queda una hora más del noticiero 6 a.m., toda la información deportiva después de las 7 de la mañana hasta las 8 junto a Ronald Rojas. Quédense allí que después de la pausa venimos con todos los deportes de nuestro archipiélago, Colombia y el mundo. Pero antes de ir a esta pausa comercial en nuestra transmisión de redes sociales, el gobierno departamental tiene un mensaje para todos ustedes sobre el cuidado que debemos tener ante la temporada de huracanes 2024. La temporada de huracanes se caracteriza por la alta probabilidad de formación de ondas de presiones, tormentas tropicales, huracanes en el Mar Caribe, Golfo de México, Océano Atlántico Tropical. Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones. Identifique un lugar seguro para refugiarse y protegerse con sus animales ante el paso de un ciclón tropical. Asegure sus embarcaciones. Disponga de un kit de emergencia que podría salvar su vida, la de su familia y su mascota. Tras el paso del ciclón tropical, evalúe los daños e informe a las autoridades. La prevención es un asunto de todos. Hurricane season considered by the high chance for firm pressure wave, tropical storm, hurricane in the Caribbean Sea, Gulf of Mexico, and in the tropical Atlantic Sea. Keep them your recommendation present.
find one CFP for shelter yourself and protect your animal them. In case of a tropical storm, secure your boat. Get one emergency kit where can save your family, pet and your life. After the hurricane pass, check out the damage and notify the authority them. Prevention, that fi all our business. La Caja de Compensación Familiar de San Andrés y Providencia ofrece a todos sus habitantes talleres culturales, gastronómicos y recreativos. Comunícate con nosotros al 513-0808 o acércate a nuestras oficinas en la Avenida Newell. Tú y tu familia son Cajasai. Cuando aterrices en Providencia, ves a explorar Kitty Wav.